Hola, quería darte una información. Según el artículo de la ley 24.714, si tenés un hijo con discapacidad, cualquiera sea su edad, cualquiera, podés recibir una asignación mensual. Conocé bien tus derechos. Pérez, por recordarnos que tenemos que conocerlos y tenemos que pretender y hacer que se cumplan. Hablamos del riñón, hablamos de las principales afecciones, sin entrar en situaciones por ahí límites más graves, de las que ya vamos a hablar en un ratito nada más, si nos vamos a referir al tema de la diálisis, si nos vamos a referir a la posibilidad de un trasplante. Tendremos aquí con nosotros una historia de vida maravillosa de un trasplante, de una persona que ha sido trasplantada y que nos va a contar su propia experiencia. Pero vamos a hablar ahora puntualmente de qué pasa con las infecciones urinarias, que son habituales y que lamentablemente, no sé si esto es una concepción mía equivocada, las personas que tienen infección urinaria en general tienen una tendencia a tener infecciones urinarias. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, primero que estoy contento en esta mesa rodeado de flores. Eso es lo primero que tenía que decir. Y sí, porque en un día como este vamos a decir lo que es real. Bien, ahora va. Bueno, dale, hablemos de la infección urinaria. Porque está mal lo que dije. No, muy lindo, muchas gracias. Bueno, y es verdad además. Bueno, el asunto que vos me decías, sí, es cierto, es verdad. ¿Y por qué es cierto? Vamos a hablar de las pielonefritis, que son infecciones urinarias altas. Sí. Entonces, siempre está, la infección urinaria alta es una bacteria la que la produce. Sí. Entonces, no es ni virus ni hongo, bacteria. ¿Por dónde entra? Antes que eso, cada 10 personas, son 9 mujeres y un hombre. O sea que la prevalencia absoluta es mayor en mujeres. ¿Por qué? Por la anatomía de la mujer, que de la vejiga, ¿sí?, tiene la uretra corta y de ahí entran los gérmenes a vejiga y se hacen las infecciones urinarias bajas, que ya las hemos hablado en el programa. Bueno, entonces, de ahí sube al riñón. Ahora, ¿cuándo sube? A veces sube cuando tiene posibilidades de subir por un problema de obstrucción renal. Puede ser una piedra, puede ser una malformación de nacimiento. Puede ser porque bajó de peso muy rápidamente y hace una cosa que se llama ptosis renal, o sea, baja los riñones y entonces la bacteria llega más rápido, digamos. No, porque cuando siempre hay remanso o estancamiento de orina entre el riñón y lo que lo produce, entonces ahí es un lugar de cultivo para para las bacterias gran negativas, que son las que infectan el riñón. Después hay otras situaciones que me decías, bueno, todas estas pueden ser en el adulto, también pueden ser en el chico. Y pueden tener, que son menos comunes. Que son menos comunes, ¿no? Entonces, para después no me voy a olvidar, el asunto con los chicos también es verdad, cuando son muy chiquitos, también las mujeres, los pañales pueden provocar infecciones renales en los bebitos. Por el contacto con la orina en el pañal. Y las heces fecales. Ah, perfecto, está bien. O sea que estamos hablando, las infecciones urinarias altas son producidas por una bacteria. Una bacteria, sí. No es ni un virus, ni un hongo. Es una bacteria, se llama pielonefritis. Y entonces, ¿qué sigue? ¿Cómo sigue? También hay otras patologías, por ejemplo, las lesiones medulares. Si vos tenés un traumatismo medular, también eso va a producir lesiones que se van a van a hacer su repercusión donde en vejiga, lesiones también en el sistema nervioso periférico, van también a producir problemas en vejiga, la vejiga se pone más flácida y entonces acumula más gérmenes. ¿Y cuáles son los síntomas de una infección urinaria alta? Bueno, los síntomas, primero, lo primero que tiene que ver, paciente apichonado, ¿sí? Apichonado, así, paciente sí, dolorido. Dolorido. Con fiebre de más de 39. Sí. Siempre dura más de 2 días la fiebre. Sí. Escalofríos. Escalofríos constantes. Porque acordate que el riñón filtra la sangre y cuando ese glomérulo está infectado, muchas veces la bacteria va para adentro de la sangre. Entonces genera, la entrada de bacteria genera ese cuadro de escalofríos del paciente que es notorio. Mucha fiebre, escalofrío, dolor que puede ser en la zona renal, puede ser en el abdomen. Sí. A veces lo ves al paciente en esa posición. Y después ya viene el cuadro de, digamos, urinario bajo, donde el paciente puede tener dolores al orinar, puede tener orinar de otro color, orinar con un color quizá un poco más sanguinolento, más ocre, sí, orinar con un olor más fuerte,
todas esas situaciones, ese es el diagnóstico que uno hace. Fenómeno. Pero te digo... son indicadores a tener en cuenta para hacer la consulta. Para hacer la consulta. Pero cuando uno ve al paciente en esas condiciones, decís, y si es mujer, por ejemplo, ya le preguntás. Bueno, ¿y tuviste alguna vez esto? Normalmente la mujer te va a decir, sí, lo tuve. Y ese es el problema, que es quizá el mensaje importante que deberíamos darle a las mujeres, es que a veces cuando tienen estos problemas renales, se les pone tratamiento y a los 4 días no tiene más síntomas. Y entonces suspenden los antibióticos. Los antibióticos con una patología renal tiene que ser mínimo 7 días, de 7 a 10 días. Y hay veces que tiene que tener 14 o 15 días. No suspenderlo. Tenemos que hacer la pausa. Ya en un ratito vamos a seguir desarrollando este tema. Obviamente, capítulo importante, ¿qué pasa con la toma de antibióticos, con el tratamiento? ¿Por qué es esencial esto que decía el doctor Guevara de prolongarlo el tiempo que el médico nos indica? Porque esto puede después, esta bacteria puede derivar en otro lado y puede ser realmente muy, pero muy grave. Estaremos conversando con el doctor Federico Sicora, que es presidente de la Fundación para la Investigación y Asistencia de la Enfermedad Renal, que muy amablemente va a estar con nosotros, y también con Elena Rubio, que es una persona trasplantada de riñón y nos va a contar su historia de vida, cómo fue, cómo empezó, cómo fueron sus síntomas y finalmente cómo llegó a esta instancia del trasplante. Hacemos una pequeña pausa, ya estamos de vuelta. ¿Sabías que los incumplimientos de las obligaciones emergentes de la Ley de Derechos del Paciente por parte de los profesionales irresponsables de los establecimientos asistenciales constituyen una falta grave y los responsables del incumplimiento de ella pueden sufrir sanciones previstas? Y si vas a la derecha y cambias hacia la izquierda...